al profeta Elías. Tu mensaje liberó levante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón. Viene primero.
veces para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah,
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en nuestro camino. Vamos a darle gracias por este glorioso tiempo y maravilloso que Dios nos ha permitido estar en esta tierra.
Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta oportunidad, por este privilegio, Padre amado, que tú nos das de acercarnos humildemente, Señor, con mucha reverencia, mucho respeto, para poder entrar en la cena de tu palabra, oh Padre. Tú dijiste en Malaquías 4:5 que he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y tú lo cumpliste, Señor. Ese fue Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado como si lo anunciaste a tu siervo los profetas. Entonces, en esta tarde queremos continuar con tu promesa, Señor, de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro, de profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Entonces, iniciamos en este tiempo maravilloso con este glorioso compañerismo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con este mensaje titulado Jehová de los Milagros, San José, California, Estados Unidos de América, día 26 de noviembre del año 1959. Iniciamos este mensaje, hermana Margarita, en los párrafos 36 al 45. Continúa, hermana Margarita. Dios le bendiga. Yo me sonreí. Oh, yo dije, cariño, una sonrisita simple no ocupa el lugar de un buen ¿cómo está usted? A mí me gusta ser amistoso, pero una sonrisita simple, a mí me gusta que la persona hable, no quede una sonrisita como una zarigüeya. A mí me gusta que sea un verdadero ¿cómo está usted? A mí me gusta un antiguo y fuerte apretón de mano. Párrafo 36. No hace mucho tiempo yo estaba en Florida y estaba allí una mujer llamada Duquesa o algo, quien les había prestado un pedazo de terreno en donde pusimos la carpa. Y esa noche el hermano Godoy me dijo, digo, la Duquesa. Yo pensé, bueno, ¿a quién voy a conocer ahora? Dijo, ella está allá atrás. ¿Quiere verlo usted? Yo dije, bueno, también hay bastantes personas enfermas aquí que quieren verme. Y él dijo, bueno, al salir usted, solo salúdela de mano. Sí, esa mujer tenía un par de anteojos y estaban en una vara, una mujer corpulenta, y traía esos anteojos en su mano de esta manera, y en una vara. Y cuando yo pasé por allí, ella dijo, yo dije, no señora, no señora, yo si salgo de aquí a donde ya trajeron salgo, suficiente no salgo de joyas en su mano para y lo empezar desde aquí suficiente de brazaletes como para enviar a un prisionero 100 veces alrededor del mundo. Y ella, y yo dije, yo soy el hermano.
Oh, muy bien. Ella dice, me siento maravillosamente bien. Y ella dijo, yo estaba tan feliz de oír las noticias de que tú ibas a ser madre. Oh, ella dijo, eso es correcto. Y yo también estoy tan feliz. Ella dijo, María, dijo, pero ¿sabes qué? Yo también voy a ser madre. Oh, ¿tú y José se han casado? No, yo ni siquiera estoy casada en lo absoluto y voy a ser madre. Bueno, yo no entiendo eso. Ahora ves, mi bebé ya han pasado 6 meses y todavía no ha tenido señal de vida y yo he estado un poquito preocupada. Y María dijo, oh, no te preocupes, porque el ángel de Dios me apareció allá en el camino y me dijo tocante a esto, ¿ves? Y yo no conozco varón, pero sin embargo el Espíritu Santo me ha cubierto con su sombra y voy a dar a luz a un niño. Él dijo, voy a llamar su nombre Jesús. Él era el Hijo de Dios. Y tan pronto como ella dijo Jesús, el pequeño Juan vino a vida y empezó a saltar y a brincar de gozo, tan fuerte como podía. Y Elizabeth, su rostro se iluminó y ella dijo, ¿no es que la madre de mis hijos vino a verme? Porque tan pronto como su nombre fue hablado en mis oídos, mi bebé saltó en mi vientre de gozo. Párrafo 39. Si ese nombre de Jesucristo trajo a vida a un bebé muerto, la primera vez que fue hablado a través de labios humanos, trajo vida eterna. Y el bautismo del Espíritu Santo porque la Biblia dice, o mejor dicho, Elizabeth, la Biblia dice que Juan nació lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, porción no grabada en la cinta. Oh, debería sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, levantar a los muertos. En mi nombre echarán fuera demonios. Aleluya. Ese maravilloso nombre del Señor Jesús está puesto en esta noche al alcance de nuestras manos, listo para recibirlo. Si Cristo hizo eso, piense en lo que sucedió. Puedo ver el Espíritu de Dios obrando entre esas dos mujeres. Una profetizó de una y la otra profetizó de la otra. El Espíritu Santo sobre ellas cuando el nombre de Jesucristo fue nombrado en sus medios. Oh, mi hermano, ese mismo nombre de Jesucristo es más poderoso en esta noche. Debería estar entre la gente aquí en esta noche. ¿Qué debería hacer a un hombre enfermo o a una mujer enferma? ¿Qué debería hacer a una persona que está atada por el diablo? Cuando su propia promesa anclada en el cielo delante de Dios con su propia sangre para hacerla efectiva por el Espíritu Santo aquí, mostrando señales y maravillas, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Todas estas señales seguirán a los que creen. ¿Lo creen ustedes? Oremos. Párrafo 40. Padre Celestial, nuestros corazones están tan contentos en esta noche. Nos sentimos como que nos pudiéramos ir. Parece como que si tú solo levantaras el techo de este edificio, nos iríamos al hogar en esta noche, sabiendo que ese gran nombre del Señor Jesús, ese nombre excelso, ese nombre precioso, un nombre por encima de todos los nombres, un nombre al que todo en el cielo se inclina, al que todo en la tierra se inclinará a él. Oh Dios, al que todo demonio tendrá que inclinarse a él y reconocer lo que tú nos diste ese nombre a nosotros. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. Oh Señor Dios, que hiciste la promesa a través de tu Hijo Jesús. Permíteme que el nombre de Jesucristo en esta noche ponga en libertad a toda persona enferma, ponga en libertad a cada pecador, ponga en libertad a toda persona que está para que el Espíritu Santo pueda entrar y moverse y dar gloria y alabanza a Dios. Concédenos, Señor,
párrafo 41. No está. Ninguna esclavitud. Somos libres. El Hijo nos ha hecho libres. Y en verdad somos libres para servir a nuestro Señor y a nuestro Padre. Te damos gracias. Hablando de un día de acción de gracias por la libertad, tenemos una real. Cada día es un día de acción de gracias. Amén. Cada hora es un día de acción de gracias. Yo, quien fui una vez ciego, puedo ver ahora. Yo, quien fui un pecador, yo soy salvo ahora. Amén. Oh Dios, cuán libres somos. ¿Cómo podemos darte una acción de gracias? Una acción de gracias desde nuestro corazón. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, no está muerto, amén, sino que está vivo entre nosotros en esta noche. Él mismo probándose vivo por señales, maravillas y milagros, derramando el Espíritu Santo sobre su iglesia en estos últimos días, un poco antes de su aparición, y señales y maravillas apareciendo por todas partes. Cosas maravillosas. Y el Dios del cielo, oh, aleluya, dando alabanza y gloria a Dios. Oh, cuánto te damos gracias por estas cosas. Es una verdadera acción de gracias en nuestros corazones. Recibe las alabanzas de tu pueblo, Señor. Te amamos, algo que existe. Y eres un galardonador de lo que te dice. Padre Dios, salva al pecador. Regresa a casa al descarriado, llena al creyente con el Espíritu Santo, sana a los enfermos y a los afligidos, date gloria a ti mismo. Sentimos algo moviéndose. En los últimos años ha habido algo ocurriendo. El Espíritu de Dios ha estado moviéndose por todo el país. Grandes avivamientos y señales están mostrando su venida. Hay terremotos en diversos lugares. El mar ha entrado en una postración nerviosa, arrojando grandes marejadas, todo. El corazón de los hombres fallando de temor, angustia, entre naciones. Tiempos perplejos, Israel regresando, la higuera echando su retoño. Estamos en el tiempo del fin. El Espíritu Santo está aquí y lo amamos a Él, Señor. Y estamos adorándole a Él. Y el mismo poder de Dios nos llevará a casa con Él. Uno de estos días, en un rato, levantará a los muertos para siempre. Concédelo, Señor. Trae a cumplimiento en esta noche todas tus promesas entre tu pueblo. Sana a cada una de estas personas, Señor, que representan estos pañuelos. Que tu espíritu mire hacia abajo. Tú los viste cuando ellos lo pusieron aquí. Tú conoces el objetivo. Tú conoces sus motivos. Tú conoces su fe. Yo pido, Dios, que tú sanes a cada uno de ellos para tu propia gloria. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Párrafo 43. Oh, bendito sea su nombre. Aleluya, aleluya. Alabado sea Dios. Oh, sus bendiciones. Su presencia me estremece de emoción. Simplemente me estremece mi alma. El saber que el exceso, el gran Espíritu Santo de Dios, fue prometido ser derramado en los últimos días y que Él daría la lluvia temprana y tardía juntas. Ustedes han tenido la lluvia tardía. Aquí está la temprana mezclada con ella. Las obras que Jesús hizo están ocurriendo otra vez en la iglesia, mostrando que Él viene. Si yo tuviera mi mano alzada para proyectar la sombra, muy allá se mira oscura, pero a medida que se acerca, llega a ser más positiva, hasta que llega a ser una mano verdadera. De esa manera son las bendiciones. Por años tras años tras años, a medida que la iglesia se acercaba, el poder de Dios crecía más cerca y más cerca, al grado que ahora está casi para ser la imagen de Jesucristo. Su iglesia está en el poder de su resurrección. Todas las señales que Él hizo han ocurrido otra vez en la iglesia. Estamos en el tiempo del fin. Busquen a Dios, hermanos. Párrafo 44. Yo sé que ustedes piensan que yo actúo muy raro para ser un predicador, pero les aseguro a ustedes esto.
si ustedes se sintieran de la manera que yo me siento, yo creo que ustedes actuarían peor que eso. Sí, sí, señor. Porque estoy tratando de contenerlo. Está casi listo para explotar en mi corazón el pensar que el Dios del cielo, quien creó los cielos y la tierra, está aquí con nosotros ahora mismo en su palabra, aleluya. Él mismo confirmándose, mostrando que Él está vivo, aleluya. Él no está muerto, sino que Él está vivo para siempre. ¿Cómo le amamos? ¿Cómo le apreciamos? Amén. Oh, no hay dinero que pudiera comprarlo, no hay nada que pudiera adquirirlo. Es gratuito para todos, aleluya. El que quiera, venga, tome de la fuente del Señor. Oh, no hay nada que pueda tomar su lugar. Él es el primero, el último, el alfa, la omega, el principio y el fin. Él estaba aquí antes de que hubiera un mundo. Él estará aquí cuando el mundo se haya terminado. Él es ambos, la raíz y el linaje de David. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Aleluya. Él es Cristo. Él es el Hijo de Dios viviente. Él es el verdadero. Y le amamos. Te adoramos. Él es Dios del cielo hecho carne y habita entre nosotros el seno del Padre. Oh, cuánto le amo, cuánto le aprecio, aleluya. Párrafo 45 para terminar. Yo, un pobre pecador perdido, tropezando por las calles casi ciego. Ahora Él me ha dado buenos ojos, me ha dado buena salud, me ha dado salvación. Todas las bendiciones de Dios. Me dio amigos como mis propios padres, me echaron de fuera y dijeron que me había vuelto loco. Mi iglesia me echó fuera y digo, Él ha perdido su mente. Pero Él dijo, si te dejare, yo te daré padres, madres, amigos, aleluya, amén, amén. Oh Dios, alrededor del mundo, Él lo ha hecho vez tras vez, vez tras vez y vez tras vez. Yo estoy pensando de cuando el profeta le dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Y esa noche el Señor le habló al profeta. Él dijo, ve, dile a mi siervo David, yo lo saqué de ese redil y le di un nombre como la de los grandes del mundo. Cuando yo pienso de eso, como Dios me sacó de las zanjas del pecado, me dio amigos por todo el mundo. Mi corazón se estremece de emoción con estos pensamientos de su gran nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Párrafo 46. Dios les bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Jehová de los Milagros, servicio realizado en San José, California, Estados Unidos, día 26 de noviembre del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 46 al 55. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, Jehová de los Milagros. Párrafo 46. La única cosa es que me pesa que no tenga más vidas que vivir para servirle a Él, hablando tocante a ceder algo, o no hay nada que ceder, todo es vencer, todo es ganar. Y si yo tuviera 10,000 vidas, si yo pudiera regresar a los 16 años de edad y ser rey sobre el mundo por 10,000 años, o morir en estos momentos e irme al cielo con Jesucristo, yo diría, permítanme irme ahorita mismo. Me gustaría irme para estar con Él, porque yo ahora tengo vida eterna. Cuando pasaran 10,000 años, yo iría al infierno. Pero ahora, cuando pasen los 10,000 años, yo no tendré más tiempo que lo que tenía cuando entré allí. Amén. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Él es real. ¿Quién hizo las flores? ¿Quién puso los colores en ellas? El mismo hombre que puso el color en la flor puso el Espíritu Santo en mi corazón. ¿Ven? ¡Gloria a Dios! Él está aquí. Sí, Señor. No se alarme con Él. Debido a que Él está aquí,
Dios significa adoración. Dios es un objeto de adoración. Y a mí me gusta adorarle a Él. Él es mi todo en todo. Él es mi paz. Él es mi padre, mi madre. Él es todo lo que yo haya tenido. Todo lo que alguna vez seré. Todo está en Él. Oh, hermanos, solo levantemos nuestras manos y adorémosle. 47. Oh, Señor, yo simplemente no sé qué decir, Señor. El espíritu de tu presencia está llevando mi alma de lugar a lugar. Oh, permite que surja en esta noche, Señor, eso por lo que te he pedido. Concédelo, Señor. Oh, Padre Dios, envía tus bendiciones sobre tu pueblo. Unge al pueblo. Envía el Espíritu Santo en gran poder y en grandes medidas de gracia y amor. Concédelo, Señor. Oye nuestras plegarias. Te alabamos, te amamos, levantamos nuestras manos a ti, elevamos nuestros corazones a ti. Tú eres nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser, nuestro alimento, nuestra agua. Tú eres nuestra vida, nuestra vista, todo lo que somos. Vivimos y respiramos por ti, Señor. Oh, tómanos, Señor. Moldéanos, fórmanos, apártanos del mundo. Oh Dios, pon tu espíritu en nosotros. Tú dijiste, ustedes son un pueblo peculiar, un sacerdocio real, un sacerdocio espiritual, ofreciendo dones espirituales, los frutos de sus labios dando alabanza a Dios. Eso es lo que estamos haciendo en estos momentos, Señor, dando alabanza a nuestro Dios. Haciendo un sacrificio, abriendo nuestros labios, nuestras alabanzas y diciendo, te amamos, Señor. No nos importa lo que alguien diga, te amamos. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, nosotros nuestro Sanador, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestra salvación, tú eres nuestra vida, tú eres todo lo que somos, Señor. Tú eres eso para nosotros. Y te damos gracias por ello. Bendícenos, Señor. Nosotros esperamos en ti para que nos guíes. Envíanos a donde quiera. Haz todo lo que tú quieras hacer con nosotros. Tómanos en tu mano. Tú eres el alfarero. Nosotros somos el barro. Moldéanos y haznos conforme a tu propia manera, Señor. Haznos imágenes de Dios. Concédelo, Señor. 48. Ahora, Dios Padre, mientras te presentamos a ti los enfermos en esta noche, mientras que ellos cruzan esta plataforma, permite que el Espíritu Santo venga. Permite que el ángel de Dios, quien me habló allá en Green's Mill esa noche, permite que Él, quien ha hablado durante toda la jornada de la vida, permite que Él venga aquí en esta noche, Señor, y que se pare. Y confirme estas palabras y que haga esta Biblia vivir otra vez. Concédelo, Señor. Permítelo que sea así. Concédelo. Que cada persona enferma que está aquí lo vea, se regocije y te acepte a ti como su sanador. Que el pecador lo vea, se regocije y te acepte a ti como su salvador. Que el creyente lo vea, se regocije y sea lleno con el Espíritu Santo. Si Juan pudo recibir el Espíritu Santo 3 meses antes que él naciera, cuando estaba muerto en el vientre de su madre, ¿qué debería hacernos a nosotros en esta noche, Señor? Oh, envía el Espíritu Santo y confirma tu gran palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Yo le amo, porque él a mí me amó. Y me compró mi salvación allá en la cruz. Las damas canten lo primero. Yo le amo. Yo le amo. Ahora los hombres. Yo le amo. Todos juntos. Porque él a mí me amó. Y me compró mi salvación allá en la cruz. 49. Del 1 al qué. ¿Qué? De. Entre corchete, lenguas e interpretaciones sondadas. Alabado el Señor, alabado el Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿no es así?
Eso es nuestra fortaleza. Así es como vivimos. Es por el gozo del Señor que está en nuestros medios. Billy me acaba de decir que repartió tarjetas de oración del 1 al 50. ¿Quién tiene D número 1? Levante su mano. Tarjeta de oración D número 1, número 2, número 3, número 2. ¿Se puso de pie la número 2? D número 2, número 3, número 4. ¿En dónde está 4? Levante su mano. Número 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Formen una fila aquí. Oh, hermano, solo creer. Todo es posible, solo creer. Solo creer, solo creer. Todo es posible, solo creer. Párrafo 50. Muy bien, número 10. Número 11. D, número 11. ¿Quién la tiene? D, 11. ¿Ya está él allí? Muy bien. Pónganlos en la fila allá atrás. D, 11, D, 12. ¿Quién tiene D, 12? ¿Tu hijo? Muy bien, ven y ocupa tu lugar. D, 12. D, 13. Levante su mano. Muy bien. 14. Levante su mano. D, 14. D, 15. 16. 17. 18. 19. 20. D, 20. No vi su mano. Muy bien. ¿Está bien? Muy bien. Solo continúen alineándose allá atrás. Algunos de los ujieres, por favor, ayúdenle allá atrás a formar la fila de aquellos. De 20, muévelos para atrás. Billy, mueve la fila para atrás y ponlos al lado. Hagamos una fila grande allá. Oh, me siento bien. Amén. Amén. Yo no cambiaría esto por nada. Si estoy loco, déjenme solo. Yo soy feliz de esa manera. Soy más feliz de esa manera que cuando yo tenía mi mente cabal, como ustedes lo llaman. Yo tengo mi mente cabal. Yo quiero la mente de Cristo. Eso es lo que yo quiero. Y es muy, siempre es contraria al mundo. 51, muy bien. D20, 21. ¿Quién tiene D21? Muy bien, señor, allá. 22, levante su mano. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Quién tiene D30? Yo no vi esa mano. D30, muy bien, hermana, allá atrás, venga. Muy bien, como que dejamos para que ellos no subiremos la fila. Ahora recuerden, cualquiera que tenga una tarjeta de oración, consérvela. Ustedes van a subir a la plataforma, ¿ven? Vamos a orar por ustedes. Si nosotros le damos una tarjeta de oración, estamos obligados a hacer eso. ¡Oh, cuán maravilloso! ¿31? ¿Quién tiene de 31? Allá muy atrás. ¿32, 33, 34? 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, del 1 al 40. ¿Cuántos dijo él que repartió? 50. No sabemos exactamente lo que sucederá en la fila de oración. Pudiera pararse, seguir, ustedes saben cómo es. Y esa es la razón que los llamamos de acuerdo al número, porque no sabemos exactamente en dónde será. Muy bien, 41. ¿Quién tiene D 41? Allá, muy bien, 42, 42, muy bien, 43, 44, 45. 45, no lo vi, muy bien, 46, venga aquí, 47, 48, 49, 50. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 50? Muy bien, ¿cuántas el 50? Creo que esas son todas. 52. Ahora, hay algunas tarjetas de oración dispersas. Pueda que sea algunas de estas, pueda que no las alcancemos, pero permítanles pararse en la fila. Eso pudiera ayudarles. Así que, como ustedes saben, uno le da a una persona una tarjeta de oración y él en ese momento está sanado, 80%. Los hermanos dicen que cuando le dan a alguien una tarjeta de oración, dicen que ellos, el hermano Branham hace un sonido de soplido. Eso está, eso hace algo. ¿Ven ustedes? Les hace creerlo. Muy bien. Ahora,
Ellas están dispersas. Ahora recuerden, antes que terminen estos servicios, habrá una noche en la que llamaremos a toda tarjeta de oración en el edificio. ¿Ven? Los traeremos a la plataforma a cada uno. Ahora, ¿cuántos no tienen una tarjeta de oración y ustedes están enfermos y quieren que el Señor los sane? Levanten su mano. Muy bien, solo crean. Eso es todo lo que ustedes necesitan hacer. ¿Necesitan ustedes un momento para ponerlos en fila allí? Tararémosla quietamente ahora mientras nos estamos preparando para la fila 53. Ahora, recuerden, ¿hay alguien aquí por primera vez? Oh, miren, nada más, gracias. ¿Ven ustedes? Yo quisiera que todos vinieran a la misma vez en una noche. ¿Hay alguien aquí que nunca antes ha estado en una de mis reuniones? Veamos sus manos. Bueno, miren eso. Estamos muy contentos que ustedes están aquí. Quizás yo tenga que repasar esto solo un poquito. Yo había propuesto en mi corazón hacer algo diferente en esta noche. Yo propuse en mi corazón solo traer esa fila de oración sin parar y orar por ellos. Eso es lo que yo estaba pensando hacer. Esa es la razón que llamé esa fila. Quizás yo tenga que explicar esto a algunas de las personas, las que vienen por primera vez, si ustedes tienen solo un momento. 54. ¿Ven ustedes? Nosotros creemos que estamos viviendo en los últimos días. Creemos que Jesucristo prometió cuando Él estaba en la tierra que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Él dijo, un poquito y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Ahora, si podemos darnos cuenta lo que Jesús era hace mucho tiempo, las obras que Él hizo, entonces podemos darnos cuenta de las obras que Él hará ahora. ¿Es correcto eso? Ustedes, personas que vienen por primera vez. Ahora, solo tomemos un momento y démonos cuenta de las obras que Él hizo. Solo pensemos, ¿se llamó a sí mismo un sanador? ¿No? ¿Reclamó sanar? No. Él dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. ¿Es correcto eso? 55. Cuando Él pasó por el estanque de Betesda, yacían allí grandes multitudes de gente lisiadas, cojos, ciegos, debilitados, esperando el movimiento del agua. Y Jesús no había un hombre acostado allí. Él no era ciego. Él podía caminar, pero él tenía alguna clase de problema. Quizás era un problema prostático o tuberculosis. Estaba inactivo. Él lo había tenido por muchos, 38 años. Creo yo, eso no iba a matarlo. Él estaba acostado en un jergón y él le dijo, ¿quieres ser sano? Y él dijo, Señor, yo no tengo a nadie que me meta al agua. Ahora recuerde, Jesús dijo que él sabía que el hombre había estado de esta manera por mucho tiempo. Ahora, él lo sabía. Ahora, él lo sanó y se fue caminando y dejó a esa multitud que yacía allí. ¿Es correcto eso? Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿e hizo eso? Él lo hizo. Entonces, él fue interrogado. ¿Y qué dijo él? Ahora, eso está en San Juan 5:19. Ahora, escuchen a sus palabras. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, eso hace el Hijo igualmente. El hermano Branham parafrasea Juan 5:19. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos y hermanas. Amén. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Jehová de los Milagros, San José, California, Estados Unidos,
día 26 de noviembre del año 1959. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Voy a continuar en los párrafos del 56 al 65. Dice: retrocedamos y veamos si eso es verdad. Después que él fue ungido de Dios, lleno con el Espíritu Santo, porque el Mesías fue ungido. ¿Es correcto eso, hermanos? El ungido, él era un hombre en cuanto a hombre se refiere. Él nació, comió, bebió, tuvo carne y sangre como nosotros tenemos. Pero su sangre no era. Él no era judío, ni tampoco era, él era gentil. Él era Dios. ¿Ven? La sangre viene del sexo masculino. ¿Cuántos saben eso? Él no era la sangre de su madre. Ella era judía. Y entonces, ¿quién era su padre? ¿Quién era su padre? Dios. Entonces Dios no tiene sangre porque Dios es espíritu. Pero él creó una célula de sangre virgen en el vientre de María. Sin deseo sexual dio a luz al Hijo. A Jesucristo. A través de esa sangre yo soy santificado. A través de esa sangre un pecador es limpiado. A través de esa sangre es en lo que yo tengo fe para esta sanidad aquí. A través de esa sangre mi vida es cambiada. Eso es la sangre. Párrafo 57. Cuando él tenía 30 años, el Espíritu Santo vino sobre él como paloma. Y empezó su primer ministerio. Veamos lo que él hizo. Las obras que yo hago. Nos damos cuenta que la primera cosa que él hizo es que había un hombre. Andrés fue y encontró a Pedro. Su nombre en ese entonces era Simón. Y lo llevó a Jesús y Jesús le dijo, tu nombre es Simón y el nombre de tu padre es Jonás. Tú eres el hijo de Jonás. ¿Es correcto eso? La primera cosa que él hizo. Ahora, ¿cree usted que Simón... Él era un fariseo de la iglesia de los fariseos. Somos enseñados por los relatos de la Biblia que él era un fariseo. Por lo tanto, él había sido enseñado que habría un profeta que se levantaría, como Moisés dijo, se levantará un profeta. ¿Cuántos saben que el Mesías sería un profeta? El Señor tu Dios levantará un profeta como yo, dijo Moisés. Él sería un Dios profeta y tan pronto como él se dio cuenta que él sabía que era él, él lo reconoció a él. Párrafo 58. Entonces un hombre llamado Felipe fue a otra región, a 15 millas, 24 kilómetros, alrededor de las montañas, y encontró a un hombre llamado Natanael, su amigo, debajo de una higuera, orando. Él dijo, ven y ve a quién encontramos. Jesús de Nazaret, el hijo de José. Él dijo, mira, ¿pudiera haber alguna cosa buena que salga de Nazaret? Yo pienso que él le dio la mejor respuesta que cualquier hombre podía dar. Dijo, ven y ve. No solo te sientes allí y critiques, ven, date cuenta por ti mismo. Y yo me los puedo imaginar yendo alrededor de la colina. Ellos dijeron, mira, ¿conoces a ese pescador al que le compraste eso? Esos pescados en aquella ocasión y que él ni siquiera podía firmar el recibo, no podía firmar su nombre ni nada. Sí, oh, tú estás hablando tocante a Simón, el pescador corpulento. Sí, él estuvo delante de este, que sabemos que es el Mesías, y él le dijo cuál era su nombre y le dijo el nombre de su padre. Oh, no me digas, dijo Natanael, tú te has ido al otro extremo. Párrafo 59. Pero tan pronto como él llegó a la congregación, algo como esta, Jesús quizás estaba ministrando a los enfermos. Él miró alrededor, él lo vio venir a él y le dijo, he aquí un israelita en el cual no hay engaño. Bueno, eso lo sorprendió. ¿Cómo sabía él que era un israelita? No por la manera que él vestía, porque todos los orientales vestían igual, turbante, manto. Él dijo, un israelita en quien no hay engaño. En otras palabras, un hombre sin engaño, un cristiano, un verdadero creyente, como nosotros lo llamaríamos. Él dijo, Rabí, significa maestro, ¿cuándo me conociste? Bueno, esta es nuestra primera vez que nos encontramos. ¿Cuándo me conociste?
Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando tú estabas debajo de la higuera, yo te vi. ¡Qué ojos! 15 millas, 24 kilómetros, dándole la vuelta a la montaña. Yo te vi antes que vinieras a la reunión debajo de esa higuera. Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús dijo, porque te dije eso, tú crees, tú verás más mayores que estas, cosas mayores que estas verás. Párrafo 60. Entonces, por supuesto, había de aquellos parados allí que dijeron, ahora, ese hombre, ellos no podían negar lo que no estaba sucediendo, pero ellos dijeron, él es Belcebú. ¿Cuántos saben eso? Belcebú es un adivino, un diablo. Él está haciendo eso por medio del poder del diablo. Y Jesús dijo, yo les perdono por eso, pero algún día el Espíritu Santo va a venir a hacer la misma cosa que yo hago, y una palabra en contra de ello nunca será perdonada en este mundo, en el mundo venidero. Porque ellos llamaron al Espíritu de Dios una cosa impura. La Escritura dice eso. Párrafo 61. Ahora, nos damos cuenta que muchas cosas. Él subió a Samaria y esa es otra nacionalidad, otra raza de gente, como el pueblo de Caen, Sem y Jafet. Ahora, él fue al samaritano, lo cual es mitad judío y gentil. Y una mujer estaba en el pozo y él habló con ella por unos minutos. Él dijo, dame de beber. Ella dijo, el pozo es hondo, no es costumbre que ustedes llamen a un judío le pida a un samaritano algo como eso. Dijo, nosotros no tenemos tratos del uno con el otro. Y a medida que continuaba, la conversación continuaba. Finalmente, él dijo, ve, trae a tu marido. Y ella fue a traer. Ella dijo, bueno, no tengo marido y... Párrafo 62. ¿Está alguien enfermo allá atrás? Muy bien, siéntenla. Solo siéntenla. Ahora, ¿es ese un ministro el que tiene sus manos sobre ella? Ponga sus manos sobre ella. Señor Dios, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, quita la enfermedad diabólica de esa hermana. Que el poder de Dios sane su cuerpo. Lo echamos fuera por fe, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, no dude, todo estará bien ahora. Amén. Párrafo 63. Y así que cuando la mujer vino y ella dijo, yo tengo... Él dijo, ve, trae a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, eso es verdad, tú has tenido 5 y con el que estás viviendo no es tu marido. ¿Qué? Dijo ella. Señor, yo... Ahora, escuchen esto ahora. Señor, yo percibo que tú eres un profeta. ¿Cuántos saben eso? Yo percibo que, si ustedes siguen esa referencia, significa ese profeta que había de venir. Yo percibo que tú eres el profeta. Ella dijo, ¿sabes que cuando el Mesías venga, él nos declarará estas cosas? ¿Es correcto eso? Bueno, eso era la señal del Mesías. Y él dijo, yo soy el que habla contigo. Esa misma señal mesiánica será la misma hoy, como lo fue en ese entonces. ¿Es correcto eso? Tendría que ser si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Las obras que yo hago, ustedes haréis también. Párrafo 64. Ahora, si la mujer necesita algo de aire, ella está enferma y como desmayándose, está bien, pueden sacarla para que tome aire. Está bien, si ella quiere, pero no, solo tengan fe, ella estará bien. Solo déjenla sola. Muy bien. Ahora, pongan su atención acá. Ahora, yo iba a pasar esta fila. Solo pasarlo sin parar y orar por ustedes. ¿Cuántos, si yo dicen que si yo hago eso, ustedes creerían que serán sanados? Levanten su mano, porque estas señales seguirán a los que creen. Si ellos ponen mano sobre... ¿Cuántos en este edificio son desconocidos para mí, de los cuales yo no sé nada? Levanten sus manos, todo alrededor, de los cuales yo no sé nada. Muy bien, si Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 65, por último. Aquí soy un desconocido para usted. El hombre dice, sí. Muy bien, para la nueva audiencia, solo esta, o si en alguna parte que alguien necesite algo de ayuda o a lo largo de la fila, pararemos. Yo no conozco a este hombre, yo nunca lo he visto. Yo no sé nada en absoluto por lo que él está parado aquí. Dios lo sabe.
Ahora, si Jesús ha resucitado de los muertos y yo he dicho la verdad acerca de él, entonces si él ha resucitado y esta es la última señal que él prometió, exactamente como lo dijo, como fue en los días de Sodoma, y eso es exactamente lo que Dios hizo en los días de Sodoma. ¿Cuántos han estado aquí esta semana para entender eso? Eso es exactamente la señal que Dios dio a Sodoma. Y Jesús dijo que se repetiría otra vez un poco antes de su venida. ¿Cuántos saben que la Biblia dice eso? Cuando el ángel con su espalda volteada dijo: Abraham, ¿en dónde está Sara? ¿Cómo sabía quién era él? Dijo: Ella está en la tienda. Y él dijo lo que iba a suceder con ella, y ella se rió en la tienda. Y él dijo: ¿Por qué se rió ella? Ven, él dijo: Eso sucederá otra vez antes del tiempo del fin. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Jehová de los Milagros, predicado en San José, California, Estados Unidos de América, día 26 de noviembre del año 1959. Continuamos, hermana Margarita, en los párrafos 66 y concluimos, párrafo 77. Hermano, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje. Jehová de los Milagros, párrafo 66. Yo no conozco al hombre, nunca lo he visto, pero aquí está un caso como cuando nuestro Señor y Simón se encontraron. Correcto. De la misma manera, muy bien, somos desconocidos. Ahora, el hombre pudiera ser un infiel, él pudiera ser un hipócrita. Él pudiera ser un cristiano, él pudiera estar enfermo, él pudiera estar necesitado. Yo no sé. Él pudiera necesitar dinero, yo no sé lo que él quiere. Él solamente está parado ahí, hombre. Pero para ustedes que nos visitan por primera vez, y el hombre, yo levanto mi mano. Yo nunca lo he visto, de que yo sepa. Él levantó su mano testificando que yo no lo conocía y que él no me conocía. ¿No es eso correcto, señor? Entre paréntesis, el hombre dice sí. Correcto, levante su mano para que así la gente vea muy bien. Aquí están dos hombres. Ahora, si Jesucristo se llama, ahora, si el hombre está enfermo y necesita sanidad, yo no pudiera hacer eso. Porque cualquier bendición redentiva por la cual Jesús murió ya está pagada. Ahora, pero si Cristo está aquí, Él le pudiera hablar a usted y decirle algo tocante a usted mismo. Es correcto eso. Es una condición nerviosa. Usted está extremadamente nervioso. Y aparte de eso, usted tiene a alguien en su mente por quien está orando. Esos son dos niños. Ellos están en un hospital para demencia. Entre paréntesis, el hombre dice, eso es verdad. Eso es exactamente correcto. Usted está orando por ellos. El nombre de ustedes es el Señor. Váyase a casa, reciba su sanidad y sea sano en el nombre de Jesús. ¿Creen ustedes? Tengan fe en Dios. Párrafo 67, muy bien, tengan fe, fe. Ahora, solo veo, voy a empezar para orar por la gente ahora, pero esperen, entre paréntesis, esta mujer aquí, solo un momento, yo quiero tomar a un hombre y a una mujer para que ellos puedan ver. Muy bien, somos desconocidos el uno del otro, Jesucristo nos conoce a ambos, ¿no es así? Yo no la conozco a usted, usted no me conoce a mí. Así como somos desconocidos, pero usted no está aquí por usted mismo. Está aquí por alguien más. Usted ya ha aceptado su sanidad anoche. Eso es la verdad. Muy bien. Pero usted está aquí por su esposo. Él no está aquí, está mejor. Tiene cáncer. Y él se ha descarriado. Y usted está aquí por él. ¿Correcto? Eso es así, dice el Señor. Váyase, crea, tenga fe en Dios. Cree en usted. Ahora, ¿cuántos
¿Cuántos de los que nos visitan por primera vez creen ahora? Levanten sus manos y digan, yo creo. Dios les bendiga. Bueno, muy bien. Ahora, para pasar esta fila, yo, entre paréntesis, yo los tengo a todos parados aquí. Solo oremos por ellos. Pongamos nuestras manos sobre ellos a medida que pasen. Muy bien. El Señor conoce de qué se trata todo. Venga, hermana. Ahora, Dios Padre, estoy orando por esta mujer y poniendo mis manos mientras la unción del Espíritu Santo está sobre mí. Párrafo 69. Entre corchetes, porción no grabada en la cinta. Váyase a casa y sea sano. Crea que con todo su corazón y sea sano. A ver, ¿ven? Eso es. El Espíritu Santo está aquí. ¿Ustedes lo creen? ¿Lo creen ustedes? ¿Ven? Eso no es cuando esa gente pasa por aquí, aunque yo no lo diga, eso no quiere decir que ellos no son sanados, ¿ven? Él todavía está aquí, párrafo 70. Aquí está, aquí esta mujer, somos desconocidos el uno del otro. El Señor Jesús nos conoce a ambos. ¿Lo cree usted? ¿Que Él me puede revelar cuál es su problema? Muy bien, usted tiene una condición nerviosa, su mente se le perturba, complicaciones. ¿Cree usted que la conoce? Su nombre es Alice y Wilson. Usted vive en el 204, ¿correcto? Ese es el número de su casa. ¿Cree usted que ahora está sanada? Váyase a casa, usted tiene su sanidad. Entre corchete la señora dice, gracias, Dios le bendiga. Dios la bendiga. Párrafo 71. ¿Cree usted, hermana? La veo cojeando. ¿Cree usted que Dios la sanará? En el nombre de Jesucristo, que sea usted sanada. Amén. Venga. ¿Cree usted, mi hermano? Entre corchetes, el hermano dice sí. Gracias, Jesucristo. Sea usted su sanidad. Recuerde, el mismo nombre, nombre que hizo a Juan Ricardo. El Espíritu Santo está aquí. Vaya, pues, amén, amén. Señor Jesús, sana a este mi hermano. Hazlo sano. En el nombre de Jesucristo, amén. Dígale, hermano, en el nombre de Jesucristo, que sea usted sano. Amén. Venga, mi hermana. Le creé ahora a él. No él, en el nombre de Jesucristo. Yo pongo mis manos sobre ella. Tú dijiste, estas señales ayudan a los que creen. Que ella sea sanada. Amén. ¿Ve usted, mi hermano? En el nombre de Jesucristo, yo. Hermano, su hermano, para su salud. Amén. Siga. Venga ahora. Crea con todo su corazón. Entonces, conchetes, porción no grabada en la cinta. Párrafo 72. Pero usted no viene por usted misma, sino por alguien más. Ellos tienen cáncer, viven en Arkansas. Váyase. Creyendo, ellos sanarán. Solo continúen creyendo, continúen orando en el nombre de Jesucristo de que mi hermano sea sanado. Amén. ¿Cree usted? Vaya y cómase. Cómase ahora una hamburguesa. Ese estómago nervioso le dejó. En el nombre de Jesucristo, que mi hermano sea sanado. Amén. Entre corchetes, porción no grabada en la cinta, sentado allá un poquito atrás con un problema del ojo, Dios lo sana. Váyase a casa, sea sana. Jesucristo lo sanó. En el nombre de Jesucristo, que mi hermana sea sanada. En el nombre de Jesucristo, que mi hermana sea sanada. Párrafo 73. Está tan atrás, está allá atrás. En medio hay dos mujeres. Una de ellas tiene venas varicosas, otra sentada enseguida de ella tiene algo mal en su cuello y el problema del intestino. Levántese, Jesucristo la sana a usted. Aleluya, crean, ellas estaban sentadas allí, dando por ella. Eso fue lo que lo logró. Por eso, por el otro, tengan fe, ¿ven? Solo tengan fe en Dios. Párrafo 74. En el nombre de Jesucristo, váyase y sea sana. Venga, hermana querida, en el nombre de Jesucristo, que ella sea sanada. Venga, mi hermano, en el nombre de Jesucristo, que él sea sanado. Concédelo. Este muchachito, oh Señor Dios, sana a este muchachito inválido y que él camine y sea sano. En el nombre de Jesucristo,
Bendice a nuestra hermana y sánala en el nombre de Jesús. Sana a mi hermana. Padre, yo pido en el nombre de Jesús. Amén. Venga, hermana querida, en el nombre de Jesucristo que ella sea sanada. En el nombre de Jesucristo que mi hermana sea sanada. Amén. En el nombre de Jesucristo que mi hermano sea sano. En el nombre de Jesucristo que mi hermano sea sano. Sentada allá atrás mirándome, al fin de la fila, señora allá, con problema de cadera y de espalda, Jesucristo la sana. Váyase a casa y cría. Dios la bendiga. Venga, en el nombre de Jesús, que sea sano, que sea sanado. Amén. Párrafo 75. ¿Cómo está usted? Pues, somos desconocidos el uno del otro, señor. Yo no lo conozco. Nunca lo he visto a usted. Solo somos hombres que se han encontrado aquí en la tierra. Eso es todo. ¿Cree usted que el Dios del cielo, quien levantó a su hijo, Jesús, lo conoce a usted? ¿Cree usted eso? Esa es buena fe. Si Dios puede decirme cuál es su problema, ¿me cree usted que soy su siervo? En primer lugar, usted tiene artritis. Usted casi no puede levantarse en la mañana, ¿correcto? Y usted también tiene problemas del hígado. Y usted es católico por fe, ¿correcto? Usted trae...
Amén, amén, hermanos y hermanas, mil disculpas, interrupción por el internet, y vamos a reconstituir esto. Hemos terminado con este mensaje titulado Jehová de los Milagros. Servicio realizado en San José, California, Estados Unidos de América, día 26 de noviembre del año 1959. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con el siguiente mensaje titulado Bartimeo el Ciego, San José, California, Estados Unidos de América, el día 27 de noviembre del año 1959. Continuamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con, iniciando la lectura del mensaje Bartimeo el Ciego, predicado el 27 de noviembre del año 1959. Párrafo 1. Gracias, pueden sentarse. Solo llegué un minutito o dos tarde. Estaba oyendo un testimonio de el fotógrafo que está tomando fotografías aquí en la campaña. Él me estaba diciendo que fue sanado. Yo oré por él en 1948, creo que fue. Él era un caso de tuberculosis que estaba en el hospital y fue sanado por el poder del Dios Todopoderoso. Estamos tan contentos por eso. Es un hermanito mexicano que anda por aquí tomando fotografías. Creo que él estuvo en la comida la otra noche. Yo la llamo cena. Yo nunca me acostumbraré a llamarla comida. Yo solo, no hay necesidad de procurar, correcto, hermano allí. Como ustedes saben, si yo llamo a eso comida, yo he perdido una comida en alguna parte. Yo, allá en el sur, en Kentucky, tenemos desayuno, comida y cena. Y si usted pone la comida en donde está la cena, entonces, ¿en dónde está la cena? Así que, y nosotros no tomamos la comida del Señor de todas maneras. Nosotros tomamos la cena del Señor. ¿No es así? Correcto, correcto. Párrafo 2. Ha sido tan agradable. Yo encontré hoy aquí a algunas personas de las reuniones, algunas de ellas en la calle, y había... Déjenme decirles, va a ser difícil para nosotros dejar este lugar. Esto es tan agradable. La gente es amable y amigable. Y yo ciertamente apreciamos eso. Y los regalos que la gente nos están dando. Alguien nos envió una caja de ciruelas y algunos duraznos, duraznos secos y algunas nueces descascaradas, una bolsa de ellas. Y yo no sé de todos los regalos y demás que me han dado. Nosotros apreciamos eso. Estoy usando un reloj en esta noche que me dieron en San José hace mucho tiempo. Ellos ni siquiera pusieron el nombre en la caja. La persona que me envió el reloj es un Elgin fino de 19 joyas. Y yo lo he usado desde entonces. Alguien aquí en San José me lo dio en la última reunión. Fue puesto de alguna manera allí y yo lo recibí. Pero es de San José. Si esa persona está aquí en esta noche, yo ciertamente le doy las gracias, hermano. No tenía ningún nombre para escribirle y decirle gracias, pero yo estoy seguro que el Espíritu Santo lo da a conocer que yo lo aprecio. El Señor me ha bendecido muchas veces. Yo lo tenía puesto cuando estas últimas cosas sucedieron. Así que yo estaba tan, tan contento. Párrafo 3. Ahora, mañana en la mañana es el desayuno de los hombres de negocio. Creo que ellos lo han anunciado. ¿Y en dónde va a ser y a qué hora? Y luego mañana en la noche será nuestra última noche en esta campaña. Hasta donde nosotros sabemos aquí en el edificio.
Luego el domingo en la tarde se clausura el servicio. Ciertamente esperamos un gran servicio de clausura el domingo. Si es la voluntad del Señor, si tengo voz, yo quiero predicar el domingo por la tarde sobre el tema como el águila revolotea su nidada. Y eso es si puedo conservar la suficiente voz. Yo como que predico igual como ya haría cualquier otra cosa. Como que predico igual como yo haría cualquier otra cosa. Yo trato de poner todo mi corazón, alma, mente, cuerpo y voz en ello. Quizás algunas veces es párrafo 4. No es un lugar para un chiste, pero yo no creo en chistear del púlpito. Pero el hermano Bosworth me estaba diciendo en una ocasión, y muchos de ustedes conocían a Fred Bosworth, una persona santa y piadosa. Él dijo que hubo una señora de color en una ocasión que le preguntó a su esposo ministro, ella dijo, cariño, dijo, ¿por qué gritaste tanto esta mañana cuando estabas predicando? Él dijo, bueno, te voy a decir lo que era, cariño. Dijo, todo lo que no tenía en relámpago tuve que suplirlo en trueno. Así que quizás me pasa muchas veces a mí de esa manera. Pero nada más que el trueno venga de la cosa correcta. Eso es la cosa principal. Eso es lo que cuenta. Bueno, estamos preparando para leer su palabra ahora. Y trataremos de meter en la fila de oración en esta noche a tantos como sea posible. Estamos aquí con un propósito de ayudarlos. Esa es la razón que estas personas se reúnen. Me encontré al hermano Wattner hoy en la calle y a su amable esposa. Y le estaba diciendo que yo, acerca de una de las cosas sobresalientes en esta área aquí, es el compañerismo. Sencillamente me gusta eso. Yo he estado en lugares en donde había multitudes más grandes y demás, pero nunca he estado en un lugar que haya tenido más compañerismo. Parece como que todo simplemente está en un acuerdo. Simplemente, yo confío, mis hermanos, que nunca permitan que eso los deje a ustedes. Mantengan eso. Hagan lo que ustedes hagan. Quédense allí en ese compañerismo. Yo soy estrictamente un kentuckiano y cualquiera. ¿Hay más kentuckianos aquí de Kentucky? Bueno, ustedes saben cuál es el lema antiguo. Juntos permaneceremos y divididos caeremos. Y eso es correcto. Así que permanezcamos juntos. Tenemos cosas en común y esa es el Señor Jesús. Párrafo 5. Inclinemos nuestros rostros ahora mientras le hablamos a Él en oración. Padre misericordioso, el autor de vida y el dador de todos los buenos dones espirituales, perdónanos, oh Señor, nuestros pecados y faltas, e inclinamos nuestros rostros hacia el polvo. Y hay algo que nos conmueve. Sabemos entonces que estamos en la presencia de Dios, porque Jesús nos ha dicho que si pidiéramos algo al Padre usando su nombre, Él estaría ahí para oírlo y darlo. Y sabemos que te estamos hablando directamente a ti. Y pedimos por misericordia. Muchas veces hacemos cosas y decimos cosas que no son exactamente correctas. Así que pedimos que tú nos perdones por esas cosas. Ahora, nos hemos reunido en esta noche, Señor, con ningún otro propósito sino de traerte gloria a ti y de hablar la palabra, de predicar la palabra de Dios, la cual bendice a tu pueblo y trae poder y fe y gozo. Vida eterna a tus hijos. Yo pido, Señor, que mientras leo estas palabras, que tú envíes el Espíritu Santo y toma el contexto del texto y con el texto lo coloques dentro del corazón de cada persona aquí y que la colocación de esas palabras por el Espíritu Santo las hagas que crezcan y nunca mueran y por todas las edades por venir. Que continúen viviendo, Señor, porque es tu palabra. Métela en mi corazón de esa manera. Sana a los enfermos y a los afligidos. Da paz a los angustiados, porque estamos viviendo en un tiempo de angustia. Un tiempo de perplejidad.
y angustia entre naciones, y pedimos misericordia, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dirija, y te adoramos por ello, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 6. A ustedes que se fijan en las Escrituras, o mejor dicho, las anotan, me gustaría leer del libro de San Lucas el capítulo 18 y el versículo 37 y que el Señor añada sus bendiciones a su palabra. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Todos nosotros en esta noche sabemos lo que es esta escritura. Era un mendigo pidiendo misericordia. Y nosotros igualmente somos algo como él en esta noche. Yo pienso que la ceguera física es una cosa horrible, pero la ceguera espiritual es peor. Párrafo 7. Ha de haber sido una mañana fría de noviembre. Él iba tarde. Había tenido una mala noche. Soñó toda la noche que podía ver otra vez. Él despertó tarde. Le dio un beso de despedida a su esposa y a su niñita. Y se fue a tientas por la calle para encontrar la puerta de la entrada, debido a que él iba tarde. Había muchos mendigos en la región en ese día, y había tantos mendigos al grado que la gente que podía ayudar a sustentarlos quizás solo tendría una moneda al día para darle a un mendigo. Muchos de ellos eran leprosos, y ciegos, y lisiados, y ¡oh! Era un panorama horrible. Y al primero que el mercader se encontraba o quienquiera que era capaz de dar, bueno, daba su moneda y eso lo concluía para el resto del día. Párrafo 8. Y Bartimeo iba tarde y había tenido un sueño toda la noche que él podía ver otra vez y su corazón ha de haber estado estremecido de emoción porque él podía recordar cómo se miraban las cosas. Él había estado ciego por 20 y tantos años, así que él iba tarde y su única esperanza era ir a la puerta y esperar allí. Quizás algún mercader que viniera tarde quizás tuviera una moneda para él y de esa manera él tenía que vivir. Y no venía nadie, así que él va y encuentra una roca en donde el sol está cálido, después de que sus pies descalzos habían caminado por el empedrado que lo conducía al grande y enorme arco, la puerta de la ciudad de Jericó. Algunas de las rocas antiguas todavía yacían allí alrededor de las ruinas, cuando se derrumbó y cayó en los días de Josué. El sol de la mañana se estaba subiendo lentamente y los vientos estaban soplando a lo largo de las colinas de Judea. Y él estaba harapiento y pobre y se estaba preguntando qué iba a hacer para su leña de invierno y para que su familia sobreviviera todo el invierno. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, mis hermanos, mis hermanas, Dios le bendiga. Mil disculpas, vamos a reiniciar un segundito, nos espera y lo volvemos a llevar, por favor, hermanos. Vamos a reiniciar nuevamente. Bendiciones, mis hermanos.